Así fue como varios agentes de la policía se montaron sobre el cuerpo de un joven afroestadounidense que murió el pasado 6 de marzo asfixiado bajo su custodia. Irbo Tieno, de 28 años, murió mientras esperaba en una sala del Hospital Central Estatal de Virginia en Estados Unidos, donde fue enviado desde una cárcel del condado de Henrico. Cámaras de vigilancia registraron al hombre esposado y con grilletes en las piernas, siendo escoltado hasta la sala de admisión del centro sanitario situado en el condado de Dinwiddie a las 16 horas con 19 minutos hora local. La grabación muestra cómo el joven es tumbado en el suelo por varios agentes y trabajadores sanitarios para inmovilizarlo, y 12 minutos después de este acto, se observa a un agente intentar tomarle el pulso, pero el hombre no responde, por lo que intentan reanimarlo sin tener respuesta. Otieno había sido arrestado y puesto bajo custodia de emergencia después de haber sido acusado de agredir a un funcionario de la policía del condado de Henrico el pasado 3 de marzo, según informaron autoridades locales. El caso de este joven se asemeja a la muerte de Tyre Nichols, un hombre de raza negra que falleció por una golpiza que le dio la policía en Memphis, provocando una fuerte indignación en todo el país.